Kanye West no ha estado tan ausente durante el embarazo de Kim Kardashian como parece. De hecho, su regalo para el baby shower es uno digno de padre ejemplar. ¿Pero qué fue lo que Kanye le regaló a la futura mamá de su bebé? ¿Y por qué es que les recomendamos que tengan la caja de Kleenex a la mano? Les revelamos el detallazo hoy en ¿Quién hizo qué? Mucho se ha dicho sobre que Kanye ha sido el más ausente durante el embarazo de Kim Kardashian. Pero nosotros tenemos la prueba de lo contrario y la tenemos con la etiqueta de regalo que le llegó a Kim K en su baby shower. ¿Pero qué fue lo que el polémico rapero regaló a su baby mama en este especial festejo? Oh, solo los libros edición vintage que Rob Kardashian papá solía leerle a Kim de niña para que ella a su vez los pueda compartir con su pequeña. Podemos oír un oh. Pero claro que todo regalo del corazón tiene que venir acompañado de uno de cartera, así que el futuro papá no detuvo ahí su lista de presentes. Kim y Kay también recibió una pañalera y lo hizo con la H en la etiqueta de la marca Hermès. Muy, solo lo mejor para la mamá del futuro heredero Kardashian. Por cierto, Kanye no fue el único dando regalos a Kim en su día. Acompañándola en este baby shower, también se reunió el resto del clan Kardashian, Kelly Osbourne, Maria Menounos y Nicole Richie, entre otros. Que a Justin Bieber sus guaruras le escogen a los ligues en el antro, tan Arturo el millonario seductor como suena. El adolescente que a sus 19 años no debería aún poder poner un pie en los antros, disfruta de su soltería conociendo niñas y lo hace a través del ojo selectivo de sus bodyguards. Ya saben lo que dicen, ojos que no ven, corazón que aún así conquista. Estaba arriba así que nadie lo podía ver, excepto cuando subía, compartió una fuente cercana al popstar. Pero su gente le escogía niñas y las mandaba con él. ¡Oh, la la! Anota esa técnica, George Clooney. A los antros no les importa su edad por la cantidad de dinero que gasta. Después de todo, es bien conocido por todo dueño de un bar que los 19 son los nuevos 21. Si tu apellido es Bieber. El cine, como la vida, tiene momentos confusos. Pero cuando de películas se trata, existe un top 10 para nombrar las cintas que más nos han dejado con la cabeza dando vueltas. Y la número uno sería... ¿adivinan? Así es. 2001 A Space Odyssey. Cool. La cinta sci-fi de Stanley Kubrick dejó a más de uno preguntándose ¿qué acabo de ver? Pero no es la única. En segundo lugar en esta lista, el éxito de un muy joven Jake Gyllenhaal, Donnie Darko y sus conejos gigantes, dejó a sus espectadores mareados, seguida por la amnésica Memento. El director David Lynch puede presumir dos de sus cintas en este top 10, para ser precisos, Eraserhead y Mulholland Drive, mientras los Wachowski recibieron su espacio con Matrix Revolutions y Terrence Malick con The Tree of Life. Ah, y si eres fan de las caricaturas japonesas, estarás feliz de saber que el final de Evangelion consiguió un lugar en este top repleto de WTF. Muy... ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y con esta cara de what, nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos clic la próxima semana.